de México en temporada de jacarandas. La Basílica de Santa María de Guadalupe, o como todos la conocemos, la Basílica de Guadalupe, llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, y debería de ser una parada obligatoria, seas creyente o no de esta religión, debido a la gran variedad e historia que encuentras en todas sus construcciones y representaciones religiosas. En esta ocasión me di la oportunidad de estar presente en la misa de ese día y conocer en carne propia cómo se sentía recibirla en este maravilloso lugar. Puede pasar a la zona en donde te encuentras a solo unos cuantos metros del milagroso manto de la Virgen que se le grabó a Juan Diego como manifestación de su existencia. A las afueras nos encontramos con la escultura de 6 metros de altura que fue realizada en bronce como un recuerdo de la visita del Papa Juan Pablo II y se localiza en el atrio que une a la antigua basílica con la nueva basílica. Se puede notar la gran cantidad de fieles que acuden a este lugar para pedir por sus seres queridos, por sus enfermos, por su familia, esperando un milagro, ya sea de la Virgen o de su santo. Tepeyac es un cerro ubicado al norte de la Ciudad de México, perteneciente a la cadena montañosa que conforma la Sierra de Guadalupe, que delimita al norte al Valle de México. Es una pequeña parte del Cerro del Guerrero, también conocida como el Cerro de Santa Isabel, y aguarda una gran historia religiosa católica que cada persona que acude llega con la necesidad de ser testigo de los lugares en donde ocurrieron estos sucesos. En las inmediaciones de este lugar, al amanecer del sábado 9 de diciembre de 1531, la Madre de Dios habló por primera vez con Juan Diego
por la tarde ese mismo día y al atardecer del domingo 10 de diciembre. Nuevamente habló con él el día 12 de diciembre por la mañana. Juan Diego recogió de este sitio las rosas del milagro. 1970, año del encuentro guadalupano. Conforme subes el cerro, te puedes detener a contemplar las hermosas vistas de la Ciudad de México iluminadas por los rayos del sol de la mañana y darte cuenta de la belleza que está ante ti. Es toda una obra de arte. Una obra de arte. Esta representación está dedicada a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre de 1531 en México, un indígena llamado Juan Diego, al llegar junto al Cerro del Tepeyac, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Esto es increíble. Se conoce que las apariciones empezaron el 9 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac de la Ciudad de México, a poco más de una década de que México había sido conquistado por los españoles. Se dice que la Madre de Dios le habló al indio Juan Diego en náhuatl, su lengua natal. Es sorprendente la manera en la que la cultura prehispánica de México y la religión católica se funden en este lugar para mostrarnos cómo cambió todo con la llegada de los españoles y su conquista, lo cual atrae a muchas personas a este mágico lugar a nutrirse de este aspecto de nuestra cultura. No solo de nuestro país, sino de todas partes del mundo. Incluso pude notar como algunos extranjeros realizaban mandas en la basílica, cosa que me pareció bastante sorprendente. Este es el Metrobús de la Ciudad de México. Aquí podemos ver cómo está la rampa. Y de aquel lado de la calle es donde se paran los metrobuses. Ahí va uno. Tienen ese estilo acordeón en medio. La estación está a la altura del bus para que nada más suban las personas sin tener que agarrar escalones de algún tipo. Está muy bonito. Nunca había visto una estación de Metrobús. Ahí se puede ver cómo las personas están esperando a que llegue el suyo. Como les dije, se para a la altura y nada más entran. Es una planta que era reconocida como sagrada por mis antepasados. Una planta de la cual mis antepasados obtuvieron muchas cosas.
cosas entre las cuales se encuentra la más importante, que es el pulque, sin duda alguna. El pulque, amigos de Nuevo Laredo, es la bebida más antigua de nuestro país. Mucho más antiguo que el tequila, mucho más antiguo que el mezcal. De hecho, el tequila y el mezcal los hacemos en México después de que los españoles llegan a Mesoamérica. Antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica, la única bebida que hacíamos en México era el famoso pulque. ¿Qué es el pulque? Sencillísimo de explicar. El pulque es la bebida que hacemos a base de fermentar un jugo obtenido de este agave. El agave se llama agave mestizo o pulquero, el jugo se llama aguamiel. El resultado de poner a fermentar ese aguamiel, amigos, va a ser esta bebida ancestral de nombre pulque. Por lo cual, cuando su pregunta es, ¿qué es el pulque? La respuesta es la bebida que se obtiene de la fermentación natural del jugo de esta planta. ¿Ok? Lo interesante es explicar a ustedes cómo el proceso de elaboración. Primero obtenemos el aguamiel y para obtenerlo hay un proceso muy sencillo a realizar. Tres pasos. Número uno, esperar a que la planta nazca, crezca, madure y llegue a los 7 años para que pueda darnos el aguamiel. Paso número dos, cortar y remover el corazón de la planta, que es esta partecita y que suele crecer al centro. Al cortarla desde la parte más profunda, arrancarla de su sitio, eso me va a dar origen a un hoyito en la parte central de la planta, en donde todas las mañanas, simple y sencillamente, para obtener el aguamiel, lo que tengo que hacer es raspar el interior de ese hoyito con una cuchara de metal, estimulo a la planta al rasparla y la planta me empieza a dar el aguamiel. 12 horas después de rasparla, tengo ahí ya 4 litros, es la cantidad que me da por un tiempo de hasta 6 a 7 meses, todos los días 4 litros, hasta que la planta se seca, se muere y ya no pasa nada con ella. Después de que yo obtengo los 4 litros, que ya por la tarde, 5, 6 de la tarde, 7, regreso a mi planta, saco el juguito aguamiel de dentro, lo pongo directamente en un barril de madera, lo dejo fermentar y en 24 horas ese aguamiel se convierte en pulque por medio de fermentación. La energía sagrada de este lugar. El día de hoy conocerán ustedes aquí, amigos, porque a Teotihuacán mucha gente viene a cargar su energía. Se acerca una fecha muy importante, que es el 21 de marzo, donde la gente viene de todas partes del mundo a cargarse, a purificarse energía al lugar. La buena noticia es que no siendo 21 de marzo, amigos, siendo el día que sea, ustedes pueden venir a Teotihuacán a cargarse de energía. Les voy a explicar por qué Teotihuacán es un lugar de energía y les voy a explicar, amigos, cómo se relaciona la energía de este lugar con esta piedrita que tengo aquí en mi pecho, en este dijecito que ven aquí. Se llama obsidiana y es el símbolo de la energía nacida de este lugar. Mucha gente de otros países viene con dos fines: visitar Teotihuacán en una visita cultural, una visita para conocer los vestigios arqueológicos, y dos, a cargarse y purificarse de energía. Es muy común. La respuesta muy sencilla. Teotihuacán es un lugar de energía porque la historia dice que los teotihuacanos, edificadores de este lugar, construyeron su ciudad sobre un lugar sagrado de la tierra. Se llama Mictlán para culturas prehispánicas. El Mictlán para ellos era el centro del universo. El Mictlán para ellos era ese lugar donde se encuentran las entrañas de quienes ellos llaman Tonantzi, nuestra madre tierra. La historia dice que sus dioses les encomendaron la tarea de encontrar este lugar para ahí edificar su ciudad, porque ellos eran nómadas, andaban de un lugar a otro. Para quedarse en un solo sitio, ese sitio tenía que ser ese específicamente. Después de muchos años y caminar por muchos lugares, llegan a este sitio. Cuando ellos llegan a este sitio, justamente donde ustedes están de pie, lo reconocen como ese lugar sagrado y deciden construir justo aquí, amigos, lo que hoy día es la megalópolis más importante de toda Mesoamérica, Teotihuacán. Teotihuacán está construido sobre este lugar sagrado, el centro universo llamado Mictlán, o lugar donde se encuentran las entrañas de nuestra madre tierra. Bajo sus pies están las entrañas de Tonantzin ahora mismo. ¿Por qué energía es igual a obsidiana? La respuesta: en mis manos tengo un pedacito de esta piedra. Para mis antepasados, desde hace muchos siglos, el único símbolo en la naturaleza de la energía nacida de las entrañas de la tierra. Ellos dicen que si tú tienes la oportunidad de ver, tocar, sentir y palpar esa energía que nace de las entrañas de la tierra en un modo físico, es esta piedra que ven aquí, la obsidiana, símbolo de la energía nacida de las entrañas de Tonantzin. Si la veo, la gente compra, vende, pide, lleva, busca obsidiana por todos lados en este lugar. Porque la historia dice que si te llevas un pedacito de esta piedra, te vas a llevar un pedacito de esa energía sagrada. Y eso, en su uso o posesión, representa la protección de tu energía positiva ante energías negativas. La historia de Teotihuacán, tenemos que hablar de este perrito que ven aquí. Es un perro que ha estado aquí desde siempre. Antes de que llegase la primera civilización a construir este lugar, los xoloscuincles ya se encontraban en este lugar. Olvidémonos, grupo del famoso Chihuahua, como perro mexicano. Frente a ustedes tienen al único perro mexicano que existe, el endémico. Endémico quiere decir que es propio del lugar, no vino de ningún lado. El Chihuahua se adoptó de China y es un perro chino. Este es mexicano, el único perro pelón y el único perro que está dictaminado como un perro
que no es carnívoro. Esa es la principal característica de este perro. Frente a ustedes, el único perro herbívoro vegetariano. Para mis antepasados, desde un simple alimento, familia, grupo, hasta el famoso perro sagrado encargado de llevar el espíritu alma de una persona que moría al lugar de descanso eterno. Cojan un vasito, pero no lo tomen. Lo puede tomar cualquier persona, un niño, un ancianito, cualquier persona lo puede tomar, ya que no es una bebida que alcoholice. Es una bebida con más propiedades nutricionales que alcoholizantes. Salud. Dinero. Dinero. Y amor. Y amor. Después de esto, el clásico. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y para adentro. Y para adentro. Una, señores. Por favor. Esculturas hechas de obsidiana y de todo tipo de materiales se encontraban antes de nuestro tour por las pirámides de Teotihuacán, así como algunas muestras de cómo se elaboran algunas prendas artesanalmente. ¿Cómo es que Teotihuacán, que recibe ese sobrenombre en náhuatl? El náhuatl, la lengua que hablaban los mexicas, se va a ocupar para estas áreas. No es la lengua que hablaron los teotihuacanos como tal, son sobrenombres en esa lengua. ¿Y cómo es que los teotihuacanos llegan a este espacio? Si ustedes observan de su lado izquierdo, hacia la parte de atrás, hay una cadena montañosa. Ese cerro que está el más alto se le conoce como el Patlachique. Y sigan la cadena montañosa hacia su izquierda. Puebla, Tlaxcala, de esta manera, e Hidalgo, ¿no? Vamos a rematar hacia la parte norte, con la inmensidad de ese cerro, que es el Tonalcaltepetl, popularmente aquí conocido como el Cerro Gordo, ¿no? Ya ves que los mexicanos ponemos sobrenombres y apodos, ¿no? Como el Cerro Gordo, es el Tonalcaltepetl, o Tenán, en náhuatl, de esa manera. Y es así como toda la sociedad, en un inicio, desde hace 2400 años va a llegar a este espacio. Una erupción. Gracias a estas cuestiones, va a haber cuestiones sociales y cuestiones naturales. La cuestión natural es que hace erupción un volcán que actualmente sigue estando activo. Es el Popocatépetl. Cuando el Popocatépetl hace erupción, que está en el estado de Puebla, estamos a 2 horas y media, 3, parte de esa gente que había grupos más tempranos en el área mesoamericana, tienen que emigrar hacia esta región. Que para 1887, el arqueólogo Leopoldo Batres, en conjunto con el presidente Porfirio Díaz, este presidente que estuvo en el gobierno durante prácticamente 32 años, encuentran el área de Teotihuacán, o encuentran este espacio, que no consideraban como una zona arqueológica hasta posteriormente que lo investigan, totalmente cubierto de tierra y maleza. Algo así, chicos. Así se encontró para 1887 el área de Teotihuacán. Déjeme, ahorita lo muevo. ¿Ya la puedo mover? Así es como se encontró Teotihuacán para 1887. Y posteriormente, de los estudios, pues se determina que debajo de esos cerros y montañas había una ciudad prehispánica. Ahorita que pasamos por atrás de la puerta 3, pues prácticamente se veía cómo estaba cubierto. Si nos vamos a los montículos que están a un ladito de la pirámide de la luna, también está totalmente cubierto, ¿no? Esta parte. ¿Qué pasa? Todas estas áreas ya han sido investigadas.
y se determina que debajo de esto, de esta área de maleza, hay pisos, hay estructuras, hay complejos. Ojo chicos, Teotihuacán se desarrolló de un 200, se funda de un 200 antes de Cristo a un 650 después de él, teniendo una etapa de esplendor que va a caer en el clásico, del 350 al 650. Entonces ese fue su esplendor de la ciudad. Estamos hablando de un clásico y para el posclásico van a ser los mexicas. Teotihuacán, en su máximo esplendor, a colores y estucado, rematando en la parte de hasta arriba con los templos, con los teocalis, de esa manera lucía. ¿Listo? Y si ustedes observan hacia sus espaldas, está una famosa calzada, la calzada o calle de los muertos, que para los arqueólogos es el trazo norte-sur. Ajá. Si ustedes observan, esto es un segundo suelo. Ajá. Pero hay un ligero declive. Ese declive fue propicio también por la misma sociedad. ¿Para qué? Para su sistema de drenaje, el agua que fluyera. Cuando llueve aquí en el área, conecta y va a fluir hasta desembocar en la parte sur. De esa manera. Entonces, poco a poco, ahorita vamos a ir viendo parte de la calzada. Su construcción se inicia del año 1 al 650 después de Cristo. Y esto fue por fases. Imagínense las capas de una cebollita que se fue haciendo una primera, tuvo un uso, un periodo, un gobierno, se cubre una segunda, uso, periodo, gobierno, una tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ajá, que se fue ampliando hacia los lados y hacia la parte de atrás. Ajá. ¿Cómo sabemos de esas fases de construcción? Para 1980, dos arqueólogos, el arqueólogo Rubén Cabrera, mexicano, y el arqueólogo Saburo Tsukiyama, japonés, hacen proyecto de la luna y excavan, ajá, hallando las fases constructivas. Aquí está, ¿no? Como evidencia, excavan un lateral, hallando las fases de construcción. Y entre cada fase constructiva, lo que van a encontrar son entierros de esqueletos humanos, de esqueletos de animales y puntas hechas de esa piedra volcánica, de la obsidiana, que fungió como la base constructiva y se intercambió. Y que en la actualidad, estamos hablando que el 60% de la gente en la región lo sigue ocupando como artesanía, como su base económica. Entonces estamos hablando que un 2000 años posterior pues, se sigue utilizando ese material, ajá, de esa manera. ¿Cuánto mide el basamento de la luna? Mide 140 por 150 de base y 45 metros de alto, ¿vale? Esto es color, esto se le conoce como el ácido carmínico, como el carmín. Aquí es inoloro e insaboro, porque es un pigmento natural, ajá, el ácido carmínico. Entonces ya nos hicieron algunas demostraciones de cómo se realizaban los colores en épocas prehispánicas con elementos solamente de la naturaleza. En el papel no tenemos un pH, este es el color original. Diferente al que tienen en las manos. ¿Ah? ¿Sí? Este tinte o colorante, hoy en la actualidad, se le sigue dando el uso para darle color a lápices labiales, dulces, yogures, embutidos y vinos tintos. Porque es un colorante natural que no es tóxico, es totalmente inofensivo. Esta piedra es lápiz lázuli. Es una piedra que es de origen chileno. ¿Ah? Llegó a México por medio de los incas, la cultura del Perú. Ahora, para poder obtener el color de esta piedra la molemos, la hacemos polvo. Y voy a poner un poquito de polvo. Para que con la babita del nopal este polvo se hidrate. Y vean, a la reacción de la baba del nopal. Esta es la técnica ancestral de cómo se obtuvieron los colores de forma natural, de plantas, de animales y de minerales. Nosotros hoy en día tratamos de rescatar esta técnica porque es algo que se está perdiendo. Esto que le sale al nopal a nivel mundial se conoce como grana cochinilla y es algo de mucho valor. Pero en esta zona, para los productores de nopal, esto es una plaga. El nopal se infecta de esto y el nopal se echa a perder. Thank you.
La pirámide del Sol es la edificación más grande de Teotihuacán y una de las más grandes de Mesoamérica. Se encuentra entre la pirámide de la Luna y la antigua ciudad de Teotihuacán, el pan del mundo antiguo. Si eres amante de la vida nocturna, en Ciudad de México nunca vas a quedar decepcionado, pues a cada paso que das, alguien está haciendo algo. Músicos callejeros, personas haciendo malabares, bailando, tú nómbralo, las posibilidades son infinitas. Pero no todo era diversión, pues pude ser testigo de esta ocupación de una de las principales calles de la Ciudad de México por parte de familiares de mujeres asesinadas a las cuales no se les ha hecho justicia. El Paseo de la Reforma es la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México. Originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano. Después del triunfo del gobierno de Benito Juárez sobre este último, la restauración del gobierno republicano fue renombrado como Paseo Degollado, en honor a Santos Degollado. A la muerte de Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre en honor al proceso conocido como Reforma. También nos podemos encontrar con el Ángel de la Independencia, monumento inaugurado en 1910 por el entonces presidente de México Porfirio Díaz para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia de México. Thank you.
El topónimo de Chapultepec procede del idioma náhuatl chapul, in, o sea saltamontes, y tepetl, que es cerro, montaña. La C al final es un sufijo que denota nombre del lugar, en el cerro del Chapulín. La transformación del bosque de Chapultepec hasta convertirlo en uno de los parques más bellos y famosos del mundo del siglo XX es una de las obras del gobierno del general Porfirio Díaz. En 1895 se formó una comisión con el fin de hacer de aquel hermoso lugar un verdadero sitio de recreo, abierto a todo público. El castillo de Chapultepec es un edificio ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, a 2.325 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 11.8 hectáreas y un diseño arquitectónico principalmente barroco y neoclásico. Adentro podemos encontrar maravillas como esta, que es el Salón de las Malaquitas, que habla sobre el placer de la belleza del siglo XIX. Los orfebres y artistas realizaron trabajos que adornaron los hogares y las personas de ayer. Esta sala es una muestra de joyas y lujos de los siglos coloniales y del siglo XIX. Una de las muestras que más me asombraron fue este regalo de la Rusia imperial, hecho principalmente de este precioso material que es la malaquita. Estas hermosas joyas de coral captaron mi atención por su belleza y elegancia. Salas enteras dedicadas al pasado y al presente del ejército mexicano, de cada batalla, de cada lucha, para llegar a la soberanía con la que contamos hoy, engalanan a estas salas que cuentan nuestra historia. Este carruaje, traído desde Milán, Italia, se elaboró en 1864 para el presidente Maximiliano y fue utilizado en contadas ocasiones durante su estancia en el país. Se encuentra ahora aquí en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. También nos encontramos con habitaciones sobre cómo eran, por ejemplo, la sala de lectura, salón de juegos, fumador, comedor, antecomedor, escalera interior, salón de los gobelinos, sala de té, recámara de Carlota y gabinete de aseo, entre tantas otras emblemáticas habitaciones del Museo del Castillo de Chapultepec y cómo era en aquella época.
Ir a las trajineras de Xochimilco es una experiencia en la cual te vas a llenar de todos sabores, olores y colores. Y créeme cuando te digo que vas a encontrar de todo. ¿Cerveza, refresco, micheladas? Navegando por los canales de Xochimilco vas a ver a cientos de trajineras con bonitos nombres de mujeres, así como murales, casas, negocios y atracciones de todo tipo. Y también puedes contratar al mariachi. Bueno, pues este ajolote es emblemático de aquí, de México específicamente, Cosita. De aquí, de Xochimilco. Desafortunadamente ahorita ya está en peligro de extinción este animalito. Ahorita se puso como que mucho en tendencia por el billete de 50 pesos. Sí, ¿verdad? Que, y la mayoría viene y dicen, ay, el color original es este rosita, muchos dicen que es rosa. No, realmente el color original que tenemos es este que tienes acá atrás, que es el negro. ¿Ese es el color original del ajolote? Exactamente. Este color, ¿por qué? Porque le ayuda a camuflajearse en su hábitat natural. Aquí en el canal hay mucho luz, entonces su color le ayuda a camuflajearse. De ahí, de esto, pueden hacer lo que son albinos y dorados. ¿Por qué nacen albinos o dorados? Por mutación genética. ¿Por qué? Porque no producen suficiente melanina. Si te das cuenta, aquí todavía tienen un poquito de pigmentación en sus ojos. Sus ojos son negros. Sí. Puedes percatar en este o en este, no tienen ya nada de pigmentación ni en los ojos, son completamente dorados. Mucha gente luego me pregunta, no, yo no los puedo tocar, no, no los pueden tocar. Primero nosotros tenemos bacterias, nuestras manos están sucias, tenemos grasita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a infectar a un animalito. Cuando va pasando los días o las semanas, muy probablemente se le va a empezar a poner una capita como de mar. Entonces va a infectar a un animalito y desgraciadamente se va a morir. Por los años el odio de los que no son mujeres tan bonitas que tienen que se te mata. A mí te gusta, pero regularmente son medio lo que mira la piscina como hasta más. Hay mucha alga. ¿Dos? Alga. Como que mira para la población. Desafortunadamente no hice los estudios necesarios como para darse cuenta que ese animalito se iba a convertir en el principal depredador de estos animales. Gracias, Ciudad de México. Me enseñaste tantas cosas y me enamoré de ti. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Tupananchiscama. Nos volveremos a encontrar.